El Instituto de Altos Estudios del Pensamiento del Comandante Supremo Hugo Rafael Chávez Frías presenta La Voz de Chávez. Es el pueblo el que reclama que sigamos derribando barreras, obstáculos, que sigamos cortando nudos gordianos que amarran, que detienen, que muchas veces angustian. Todas estas propuestas en el terreno político, profundizar la democracia popular bolivariana, en el terreno económico, preparar las mejores condiciones y sembrarlas para la construcción de un modelo económico productivo socialista, nuestro modelo, lo mismo en lo político, la democracia socialista, en lo económico, el modelo productivo socialista. En el campo de la administración pública, incorporar novedosas figuras para aligerar la carga, para dejar atrás el burocratismo, la corrupción, la ineficiencia administrativa, cargas pesadas del pasado que todavía tenemos encima como rémoras, como fardos en lo político, en lo económico, en lo social. Incrementar los derechos de los trabajadores, ampliarlos a todos los ámbitos imaginables, culturales, profundizar mucho más en nuestras raíces, aborígenes, afrodescendientes, profundizar más en nuestra conciencia patriótica, antiimperialista, en fin, esta modesta propuesta lleva, eso sí, la gran esperanza de que a partir de hoy se convierta en bandera de batalla. Buenas noches, pueblo de Venezuela. Aquí estamos nuevamente, La Voz de Chávez. Quisimos comenzar con este video de nuestro comandante eterno. El 15 de agosto de 2007, el presidente Chávez haciendo la propuesta de reforma a la Constitución Nacional que aprobó por inmensa mayoría, como sabemos, nuestro pueblo en diciembre de 1999. Totalmente vigente, y tenemos esta noche para conversar con Chávez, para compartir, para analizar con Chávez y nuestro pueblo este tema, la constituyente de la nueva era de la Revolución Bolivariana. Tenemos con nosotros a nuestra presidenta de esta nueva Asamblea Nacional Constituyente, Delcy Rodríguez. Bienvenida, camarada, presidenta, compatriota, amiga. Mira, Delcy, fíjate, Chávez presentando la reforma constitucional es como si nos estuviese diciendo hoy, para estos nuevos retos que tenemos, por todo lo que tenemos por hacer. Así es. Hemos avanzado bastante, pero aún tenemos cosas por hacer. Y precisamente por eso, entre otras cosas, el presidente Nicolás Maduro llamó a la nueva Asamblea Nacional Constituyente que el pueblo venezolano en su mayoría asumió inmediatamente, como sabemos, con alegría, con esperanza. Y bueno, y aquí estamos en este momento. Dale tu saludo al pueblo de Venezuela, Delcy, bienvenida. Gracias por estar aquí en este compartir con Chávez, en esta Voz de Chávez, para seguir analizando temas tan importantes como este. Bueno, muchas gracias, nuestro querido profesor Adán Chávez, constituyente, presidente de la Comisión de Relaciones Internacionales, el canciller de la Asamblea Constituyente, hermano en revolución. Venir a este programa es reposar el alma, ciertamente, porque, bueno, nos habla la voz del comandante. Y cuando uno escucha su legado, cuando uno ve su obra, sabe que el pueblo de Venezuela, que el presidente Maduro, estamos en la ruta de defender el modelo que edificó el comandante Chávez. No nos estamos apartando del camino. Hay un solo camino, él lo indicó, con las banderas de nuestros libertadores. Y allí, como usted bien lo señaló, el comandante habla de reformar el modelo económico, que es un objetivo estratégico de esta constituyente. Hace apenas unos minutos venimos de aprobar la primera ley de las que fue presentada por el presidente Nicolás Maduro en el marco de la transformación estratégica y profunda del modelo rentista petrolero. Es la ley que crea el conglomerado Agrosur.
justamente para aglutinar todos los esfuerzos productivos del país, para crear fuente diversificada de divisas para el país, combatir el bloqueo económico y financiero y que ha impactado en la cotidianidad de los venezolanos y las venezolanas. Así que cuando escuchamos al comandante sabemos que no nos hemos apartado del camino, sabemos que estamos edificando y consolidando lo que él nos legó. Así que bueno, cuando escuchamos su voz hay reposo en el alma, nos sentimos bien, querido profesor, y agradecemos pues este espacio. Y fíjate, Delcy, pueblo de Venezuela, muy importante el resumen que oímos aquí del comandante Chávez y traerlo a esta coyuntura que estamos viviendo ahora, porque ya lo decía, son cosas que estamos por hacer, pero bien importante que le sigamos recordando a nuestro pueblo en esta batalla de las ideas, que precisamente ahora que ya estamos instalados, funcionando como Asamblea Nacional Constituyente, nosotros no vamos para nada a traicionar, a modificar el legado de Chávez. Tú lo acabas de mencionar rápidamente, me parece bien importante resaltar eso, porque recordemos que fue uno de los ataques que comenzamos a recibir desde el mismo momento que el presidente Maduro llamó a esta nueva Asamblea Nacional Constituyente. Ataque de propios y extraños, de algunos propios a los que quizás haya que ponerle comillas, ¿no? Pero bueno, algunos quizás confundidos, confundidas, y por si todavía hay alguien por allí en esa situación, recordemos que nosotros vamos a transformar el viejo Estado que heredamos, que seguimos fortaleciendo el Estado que comenzamos a transformar con la dirección de Chávez, y que vamos seguramente dentro de las tareas que tenemos como Asamblea Nacional Constituyente a reforzar la Constitución vigente, pero que eso no significa que vamos a traicionar el legado ni que vamos a modificar principios fundamentales, como algunos dicen, la columna vertebral de la Constitución vigente pues permanecerá y se introducirán allí las reformas o las reformulaciones que sean necesarias, como lo plantea Chávez en este video con el que hemos comenzado. Tenemos pendiente terminar de transformar el viejo sistema hacia esa nueva sociedad perfilada ya en la Constitución vigente, en la nueva sociedad socialista. Así es, profesor, y es muy importante resaltar porque cuando el comandante Chávez planteó la Asamblea Nacional Constituyente del 99, lo planteó no como un espacio jurídico político solamente, sino como un proceso popular abierto, activado, para la defensa de la revolución bolivariana. Y el presidente Maduro activó ese proceso que ya había echado a andar el comandante Chávez en 1999. ¿Por qué? En el 99 el comandante transforma profundamente la estructura del Estado venezolano, crea la Quinta República en Venezuela, y estamos nosotros ahorita llamados a quitar del camino lo que ha imposibilitado la validez material de nuestra Constitución madre, de nuestra Constitución pionera. Por eso decimos que esta es una constituyente para profundizar la Constitución de 1999, para hacer más sólido el sistema y el modelo que está contenido en la Constitución de 1999. Hay una Constitución pionera, una Constitución madre, y está ahorita una constituyente, bueno, que llegó en medio de focos de violencia. El presidente Nicolás Maduro justamente la convoca para la paz y dice, esto es una constituyente para la paz en medio de la violencia. Y triunfó la paz. Sabemos lo que fue el lindo amanecer el 31 de julio para Venezuela, donde se extinguió como por arte de magia, pero que yo digo que llegaron las manos curativas de la Asamblea Constituyente, el efecto milagroso de la constituyente contra la violencia, contra la muerte, contra las balas, y que el pueblo de Venezuela haya salido como una sola fuerza, como una sola voz, a decir queremos paz. Así que esto es un proceso que inicia con el comandante Hugo Chávez y que hoy nosotros como proceso popular y ciudadano estamos consolidando, sin duda. Por eso decía, no nos apartamos del camino, estamos profundizando el camino, estamos defendiendo un proyecto amenazado por los poderes imperiales más salvajes que ha conocido la historia de la humanidad. Estamos defendiendo este proceso de los poderes fácticos, mediáticos, financieros, comerciales, internacionales, que han pretendido cercar a Venezuela para cercenar su derecho al desarrollo, su derecho a la paz y el derecho a la patria,
porque sabemos que las guerras imperiales se imponen sobre los pueblos para negarles el derecho a la patria, para negarles el derecho al futuro, para negarles el derecho al desarrollo. Así que la Venezuela constituyente de hoy es eso, un proceso popular activado donde el poder constituyente originario fue convocado, el presidente le dijo, creo en los poderes creativos del pueblo de Venezuela, creo en los saberes populares, creo en la firmeza del pueblo de Venezuela y lo convoco para la defensa del país. Que es creer en ese poder constituyente originario, en ese poder popular real, como el propio comandante Chávez también lo dijo en diferentes oportunidades. Hay que tener presente, Delcy, y te hago una pregunta en ese sentido. Esa frase que viene de las entrañas de nuestro pueblo, pareciera que esta Asamblea Nacional Constituyente verdaderamente tiene como un poder mágico, porque el presidente Maduro llamó diciendo que era el único camino para conseguir la paz, para volver a transitar el camino de la paz por los hechos violentos que ya conocemos desatados por la ultraderecha nacional e internacional. Y una vez, como tú lo acabas de mencionar, finalizado el proceso electoral, a pocas horas de haberse anunciado los resultados de la Asamblea Nacional Constituyente, comenzó a reinar la paz. Y han hecho estos sectores ultraderechistas, fascistas, intentos de todo tipo nuevamente en estos meses por desatar olas de violencia nuevamente en el país y no han podido. Verdaderamente, como nuestro pueblo lo dice, pareciera que la Asamblea Constituyente tiene un poder mágico, se instaló con un poder mágico. ¿Qué crees tú que sea bueno, eso? Es que ese poder mágico es el poder del pueblo, porque el 30 de julio la Venezuela heroica se expresó como una sola fuerza, una mayoría política que dijo queremos paz, queremos resolver nuestros asuntos, es decir, invocó el principio de autodeterminación de los pueblos, defendió la soberanía de Venezuela, le dijo a poderes externos, no te metas porque los venezolanos vamos a resolver nuestros asuntos conforme está contemplado en nuestra soberanía, en nuestra constitución y en nuestras leyes. Así que ese es el poder mágico. El poder mágico es el poder del pueblo venezolano, que en su historia nunca se ha sometido, nunca ha sido un pueblo sumiso, ha sido siempre un pueblo valiente, ha sido un pueblo que se ha crecido en las peores de las dificultades. Y nosotros en medio de las dificultades que significó la violencia, porque a veces se nos olvida que hace apenas unos meses, entre el mes de abril y el 30 de julio, la violencia estaba desatada por parte de la derecha venezolana. Como nunca antes, que estaba además acogiendo un libreto para facilitar la intervención internacional de poderes imperiales. Y yo recuerdo, bueno, quemaban personas vivas por su color de piel o por su pensamiento o por parecer chavista. Así es. Un alto contenido racista, además, social, ideológico. Y bueno, cuando pareciera que fue en otra época, no, fue hace apenas unos meses, porque la constituyente se instala, la asamblea se instala el 4 de agosto. El 4 de noviembre estaremos apenas cumpliendo 3 meses de habernos instalado. Y pareciera que quedó muy en el pasado y no, fue hace apenas unos meses donde, bueno, al venezolano y a la venezolana, por ejemplo, se le impedía el derecho al libre tránsito, cuando se incendiaban centros educativos, centros de salud. Vimos cosas terribles para los venezolanos y las venezolanas. Y la constituyente llegó, como usted dice, como un poder, con un poder mágico, pero ese poder mágico es el poder del pueblo, que fue lo que dijo el presidente el 1 de mayo cuando decide convocar y activar el poder constituyente originario. Dijo, los canales políticos están trancados, los caminos del diálogo que nos habíamos trazado han sido imposibilitados por esta derecha transnacional. Así que yo convoco al pueblo de Venezuela a que resolvamos esto, y así ocurrió, trajo la paz. Y yo creo que estamos todos de acuerdo con eso, Delcy, o la gran mayoría de nuestro pueblo, estamos mostrando que ese poder mágico es el pueblo consciente, organizado, en su gran mayoría. Todas las encuestas serias antes de las elecciones constituyentes mostraban, por ejemplo, que el 86% de la población, por lo menos, estaba de acuerdo con la paz. Y a través de las elecciones a la constituyente se mostró que eso es cierto y que ese pueblo organizado y consciente no va a permitir nuevos actos de violencia. Por la paz y por la soberanía, porque el presidente lo dijo, el que vaya a votar el 30 de julio es un voto antiimperialista. Verdaderamente. Como lo dijo también en el proceso constituyente electoral, cuando la constituyente convoca las elecciones de gobernadores y gobernadoras el 15 de octubre. ¿Por qué decía el presidente que era un voto antiimperialista? Porque entre el momento que se convoca la constituyente y se realizan las elecciones de gobernadores y gobernadoras, bueno, se impuso el bloqueo financiero, económico y comercial contra Venezuela,
mediante una orden ejecutiva firmada por el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, se impusieron sanciones unilaterales y extraterritoriales e ilícitas contra funcionarios, empezando por el presidente de la República. Tuvimos un tan lindo amanecer el 31 de julio que el imperio estadounidense decidió sancionar al presidente Maduro por haber convocado al pueblo de Venezuela. Así es, y a algunos de nosotros también nos convocaron. Así, a todos nosotros nos sancionaron. Nos sancionaron por formar parte de la comisión de la constituyente, por ejemplo. Y a los poderes públicos nacionales, la presidenta del Poder Electoral, del Tribunal Supremo, el fiscal general de la República. Es decir, una arremetida imperialista contra el modelo del que hablaba el comandante Hugo Chávez, que nos legó el comandante Hugo Chávez y que estamos defendiendo, porque aquí no solamente es que seguimos el camino, sino que el pueblo de Venezuela puso su pecho con un gran alto nivel de conciencia y salió a defender el modelo que nos legó el comandante Hugo Chávez. Que es el legado de Chávez, de lo que ya vamos a seguir hablando en el siguiente segmento. Ya regresamos. Decía el padre libertador, hace 180 años, casi exactamente, corría 1819, y en medio del fragor de los combates, y teniendo como eco el retumbar de 100 cañones, tronó el cañón de la voz bolivariana en Angostura, a donde fue a reunirse el soberano Congreso Constituyente. El cañón de la voz bolivariana dijo aquel entonces, dichoso el ciudadano que bajo el escudo de las armas de su mando convoca a la soberanía nacional para que ejerza su voluntad absoluta. Terminábamos el segmento anterior, Delcy, mencionando que precisamente hemos heredado el legado de Chávez y que seguimos defendiéndolo y luchando por él. Y de ese camino no nos ha sacado ni nos sacará nadie. Y acabamos de ver el video, un corto de la intervención de Chávez, de nuestro comandante eterno, en la primera sesión de la Asamblea Nacional Constituyente de 1999. Donde nos recuerda a Chávez entonces, dentro de esta batalla de las ideas, esta conversación con Chávez, con nuestro pueblo, muy importante tenerlo en cuenta que así como nosotros estamos diciendo, y es verdaderamente ese el sentimiento que debemos asumir los revolucionarios, las revolucionarias, los patriotas, que heredamos el legado de Chávez, el propio Chávez nos está recordando, que a nadie se le olvide, que es el legado de Bolívar. Así es. El legado de Bolívar, el primer constituyentista que hemos tenido en nuestra patria con esa fuerza de nuestro padre libertador, ese legado lo asumió Chávez y lo asumimos nosotros, todos los revolucionarios, las revolucionarias que venimos desde que somos unos niños, ustedes unas niñas en esta lucha, ¿verdad? Es Bolívar, Chávez. ¿Qué te parece en esa primera sesión? Así es, porque además el comandante Chávez toma el concepto de soberanía de Bolívar, que no tenía más que decir, sino que no hay un poder superior por encima del pueblo. Y que la soberanía significa la facultad que tiene un pueblo para definir su destino sin ningún poder ajeno que trate de imponerse. Así que con ese concepto de soberanía, bueno, se construyó el proceso bolivariano, donde además nuestro libertador no solo da la libertad a Venezuela, sino a la patria grande, basado en ese concepto justamente enfrentado a poderes coloniales e imperiales. Y esa es la confrontación histórica que todavía está presente en nuestro proceso, porque cuando nosotros vemos a los poderes imperiales hoy, que bueno, fueron derrotados hace 206 años, pero quieren atreverse nuevamente contra Venezuela, sabemos que ahí está ese escudo. El presidente Maduro dijo, actívese el poder del pueblo, actívese el poder soberano del pueblo. Y en ese momento el comandante Chávez dice, sopla fuerte tempestad, que tengo espacio para maniobrarte. El presidente Maduro ha parafraseado en aquella cita, donde dice, sopla fuerte tempestad, que tengo constituyente, que tengo pueblo para maniobrarte. De eso se trata. Por eso yo decía al inicio, el 30 de julio los venezolanos votamos por la paz y votamos también por la soberanía. Se dio un voto antiimperialista, como se dio también el 15 de octubre, en este proceso electoral constituyente que, bueno, que ahora ha sido convocado para las elecciones de alcaldes y alcaldesas.
Siempre hay que recordarle a todo nuestro pueblo y sobre todo a la juventud, me atrevo yo siempre a decir, que cuando nos definimos como bolivarianos, inmediatamente nos estamos definiendo también como antiimperialistas. Nuestro padre libertador fue precursor del antiimperialismo en nuestra región, en nuestra América y en el mundo. Y muy importante también resaltar, muchachos, muchachas y todos y todas, Delcy, que teniendo en cuenta lo que nos recordaba el comandante Eterno en aquella primera sesión de la Asamblea Constituyente de 1999, venimos de Bolívar, Chávez retoma ese planteamiento del proceso constituyente, del poder constituyente, y no olvidemos que desde antes del 1992, antes por tanto de la campaña de 1998, la primera campaña electoral de Chávez, que lo llevó a la presidencia de la República por mandato de la mayoría del pueblo. Ese planteamiento estratégico estaba en su pensamiento, en su acción, quedó reflejado en los primeros documentos que escribió nuestro comandante Eterno, como aquello y cómo salir del laberinto, que fue escrito en Yare después del 92, pero está el libro azul, antes de la rebelión de 1992, donde Chávez ya allí recoge el planteamiento del proceso constituyente como la manera de refundar la patria. Hay allí un concepto muy importante, Delcy. El padre libertador, llamando a constituyente, como lo recordaba Chávez en el video que acabamos de ver, fundó la patria. Chávez, retomando ese concepto, y además asumido y apoyado por la mayoría de nuestro pueblo, de todos nosotros los patriotas y las patriotas, refundamos la República en 1999. Y es entonces ese proceso que nos ha traído hasta acá. Así es, y muy importante lo que usted dice, profesor, porque el comandante Chávez retoma las banderas de Bolívar y también la doctrina bolivariana en el ámbito político, en el ámbito económico, en el ámbito social, de la justicia social y en el ámbito militar. Él dice, bueno, este es el proceso bolivariano. Los procesos de izquierda venían de derrotas importantes en los años 60, en los años 70. Y bueno, los años 80 estaban dispersas las fuerzas progresistas, nacionalistas y de izquierda en Venezuela. Sobre todo una intelectualidad de izquierda que se había apartado del camino bolivariano. Y eso fue muy importante cuando el comandante Chávez dice, esta es la bandera de Bolívar. Vamos a nuestras raíces, vamos a nuestros orígenes, vamos a Ezequiel Zamora, a Simón Rodríguez. Bueno, trae para la época nuestros libertadores y nuestras libertadoras. Y con ellos construimos un modelo. Por eso es el modelo del socialismo bolivariano. El comandante dijo, tiene que llevar el nombre bolivariano, porque se trata justamente de eso. Y lo que usted decía, ser bolivariano es ser antiimperialista. Nosotros derrotamos imperios. A veces hay que recordárselo. Así incluso al mismo país que fue derrotado hace 206 años, a veces tenemos que recordárselo. Bueno, pero el pueblo venezolano jamás se ha rendido, a pesar de que en esos momentos fue derrotado, en los años 60, en los años 70, incluso en los años 80, el pueblo venezolano nunca se rindió. Yo recuerdo nosotros, nuestra juventud, los estudiantes, nunca entregamos, siempre estuvimos en protesta así permanente. Es. Y eso revela el espíritu antiimperialista del pueblo venezolano, eso revela que el pueblo de Venezuela siempre ha creído un camino distinto de justicia social, de igualdad, y que llega el comandante con esa bandera y bueno, echa a andar y echamos todos a andar en el mismo camino. Que es decir, Delcy, pueblo de Venezuela, que se pierden batallas, más no la guerra. Más no la guerra. Y que por eso este pueblo, totalmente de acuerdo contigo, no se ha rendido ni se rendirá jamás. Y hemos ido también acumulando victorias muy importantes, como las más recientes. Así. ¿Verdad? Pero estaba recordando, Delcy, y es bueno traerlo también a colación en esta batalla de las ideas, conversando con Chávez, teniendo en cuenta siempre el pensamiento, la acción, la voz de Chávez, como se llama este programa para todos ustedes, para seguir en esta batalla de las ideas. Chávez, después que salió de Yare, de la cárcel de la dignidad, en 1996 se hizo pública la Agenda Alternativa Bolivariana, que fue un avance en lo que el comandante Chávez le proponía al pueblo como proyecto político, como proyecto de vida. Y allí el presidente Chávez
sobre la base, columna vertebral de ese proyecto estratégico, el proceso constituyente, define, vamos a decirlo rápidamente, 5 etapas de la constituyente. Es importante porque estamos en la quinta. Uh-huh. Él dice que la primera etapa es cuando el pueblo como que renace, como que toma nuevos aires, uh-huh, después de varios años así de estancamiento, a raíz del Caracazo y el propio 4 de febrero del 92. Hay una nueva esperanza, un renacer del pueblo, primera etapa constituyente, dice, uh-huh, Chávez. La segunda, la participación y triunfo en las elecciones del 98. La tercera, el llamado que hace el presidente Chávez, porque fue su bandera en la campaña electoral, el llamado a constituyente apoyado por la gran mayoría del pueblo. Ahí ya el proceso constituyente estaba en plena actividad. La cuarta etapa, la aprobación de la constitución en diciembre del 99. Y dice él allí, palabras más, palabras menos, la quinta etapa. Entonces es ese proceso constituyente que se desarrolla para fundar la nueva patria, mm, para construir la nueva sociedad. Es la etapa, dice Chávez, más larga y más tediosa, pero es la etapa que nos va a llevar precisamente a tener una patria verdaderamente libre y soberana. Y es lo que nos ha traído hasta acá. Y es además, profesor, que esta constituyente del 2017 recoge la eficacia y el ánimo de victoria de la constituyente del 99. Porque esa constituyente se da en medio de una profunda crisis social y económica de Venezuela. Bueno, sabíamos los índices de la pobreza extrema, de la pobreza, de la exclusión, donde la vasta mayoría de la población venezolana eran absolutamente excluidas de la vida política, cultural, económica, social. Y en ese espacio surge la constituyente. Si no hubiese sido efectiva la constituyente en construir el modelo bolivariano, que es un modelo victorioso frente al modelo capitalista, no hubiese el pueblo de Venezuela pensado que a través de la constituyente del 2017 íbamos a poder superar no solamente la coyuntura, sino garantizar el futuro de la patria. Uh-huh. Así que esta constituyente es producto de la eficacia y del ánimo de victoria de la constituyente del 99. Y logramos la paz, inmediatamente, como lo decíamos en el segmento anterior. Pero también, oyendo propuestas del propio pueblo, convocamos desde esta asamblea constituyente de esta nueva época, me refiero, a las elecciones para gobernadores y gobernadoras, tremendo triunfo de la revolución, de ese modelo que se sigue construyendo, es decir, triunfo del pueblo, uh-huh, de ese poder originario. Y ahora hemos aprobado las elecciones municipales para diciembre. Y es el camino que nos señaló Chávez, y por eso él llamó a constituyente, también es importante resaltarlo, como el único camino, decía él desde aquella época, como lo retomó Maduro ahora recientemente, para en paz construir una nueva sociedad. Okay. Eso es lo que seguimos haciendo. Y defender el futuro de Venezuela, defender la soberanía, defender la paz, defender la integridad territorial de nuestra patria. Si el presidente Maduro retoma el espíritu constituyente del comandante Hugo Chávez, que dijo, el espíritu está activado, es un proceso político, es un proceso social, y ese proceso está activo hoy en la Venezuela constituyente. Así que, bueno, yo a veces pienso al presidente Maduro, que le ha tocado lidiar realmente, estar al frente de la conducción histórica de la revolución bolivariana. Hoy sabemos que tenía que ser él que estuvo desde el inicio muy cerca del comandante Chávez, aprendiendo de él, viendo su fortaleza, su firmeza, su valentía. Hombres sencillamente del pueblo llano, no vienen de las oligarquías. No son de la casta rica de Venezuela, vienen de nuestro pueblo y se han labrado en las luchas del pueblo, tanto el comandante Hugo Chávez como el presidente Nicolás Maduro. Así que yo siento intacto el espíritu constituyente de comandante Chávez de 1999, lo siento intacto en esta constituyente de 2017, porque fue el ánimo que inspiró al presidente Nicolás Maduro. Y ya que tú lo dices, Delcy, sin ánimo de ninguna otra cosa, porque nosotros los revolucionarios somos frontales y siempre con la verdad por delante y mostrando lo que sentimos. Vamos, yo estoy seguro que tú estás de acuerdo conmigo, hacerle desde aquí un reconocimiento, ¿verdad?, muy sincero al camarada Nicolás Maduro, porque no le ha tocado nada fácil. Y hacerle el reconocimiento a Maduro, que sin duda tiene el apoyo de todos nosotros, de la gran mayoría de este pueblo, como hijo de Chávez, como un obrero, trabajador,
que es presidente de la República, porque así lo decidió la mayoría de este pueblo, es hacerle también el reconocimiento a Chávez, a ese comandante eterno, que nos dijo, ante circunstancias difíciles que puedan presentarse aquel 8 de diciembre, ustedes voten por Nicolás Maduro. Desde mi corazón. Desde mi corazón, pleno como la luna llena, ¿verdad? Entonces Chávez no se equivocó. No. Y el pueblo, del cual formamos parte todos nosotros, por supuesto, así lo asumimos. Y el presidente Maduro lo ha demostrado por sí mismo en todas las batallas que ha tenido que conducir. Pues que si pensamos en abril de 2017, en la encrucijada que se encontraba el país, bueno, graves amenazas de poderes imperiales, de poderes fácticos, y el presidente Maduro con firmeza, con valentía y con audacia convocó al pueblo de Venezuela. Una estrategia que nadie se la esperaba, que sorprendió no solamente a Venezuela, sino al mundo entero. Así es. Y que hoy entonces se empiezan a escuchar en otros continentes y en este continente también, se empiezan a escuchar voces de los pueblos a decir constituyente. Exactamente, eso es bien importante mencionarlo también, Delcy. Hay pueblos, hemos visto en cables internacionales, en noticias de diverso tipo, incluso de estos medios internacionales que para nada son chavistas o para nada apoyan procesos como este, divulgando porque tienen que hacerlo, a veces medio forzados, pero se han estado oyendo las voces de esos pueblos, es una gran verdad. Pueblos ya en nuestra América y en otras partes del mundo pidiendo constituyente. Eso muestra por qué también el imperio nos tiene tanto temor. Así es. ¿Verdad? El imperio le tiene temor sobre todo al ejemplo que es, debemos decirlo con mucha humildad, pero también con una gran sinceridad y conscientes del compromiso que eso significa para el pueblo de Venezuela, para los pueblos de nuestra América y más allá, ¿verdad? Que el imperio nos teme porque nosotros somos un ejemplo de ética, de moral, de ese pueblo organizado y consciente que no se ha rendido ni se rendirá jamás y que es un pueblo que va a seguir luchando, que vamos a seguir luchando por nuestra libertad y soberanía. Así es, por primera vez, profesor, hay que resaltarlo, que por primera vez en la historia de Venezuela un imperio se ha atrevido a sancionar a un primer mandatario. Y ahí es donde nosotros decimos que en esa batalla cuerpo a cuerpo del presidente Maduro con el jefe del imperio, bueno, salió aporreado el jefe del imperio. Así es. Porque él apostaba a la oposición venezolana, a sus acólitos en Venezuela, apostaba tanto en la constituyente, con el llamado de no votar por la constituyente, y bueno, las amplias mayorías políticas de Venezuela se expresaron por la paz y la soberanía. Apostaba a que esa oposición transnacional ganara las elecciones de gobernadores y gobernadoras, y sabemos el descalabro político que significó para la oposición venezolana y para sus dueños también. Así que bueno, en el cuerpo a cuerpo el presidente Maduro, joven, humilde, trabajador, para que nuestro pueblo vea que sí se puede, y sabemos que el pueblo lo sabe, pero quienes pudiesen tener un mínimo de duda, para que vean que sí se puede, que no hay forma de que nosotros nos atemorice ningún poder, ni vengan a decirnos que van a doblarnos el brazo, no, ningún brazo. Aquí hay hombres y mujeres de bien, de paz, pero muy valientes para defender a esta patria. Así es. Ya para ir cerrando, Delcy, debemos decir que hemos obtenido unas grandes victorias políticas, no hay ninguna duda, sin desconocer que tenemos algunas debilidades, que hay que seguir mejorando cosas, que hay cosas por hacer. Pero bien importante, lo hemos conversado, yo he oído algunas de las entrevistas que tú has dado, tu posición con el tema económico. Me parece que no sería justo que termináramos este programa sin que tú le expliques nuevamente al pueblo de Venezuela cuál es la responsabilidad de la Asamblea Nacional Constituyente en esta coyuntura, en ese trabajo organizado, articulado, que debemos hacer y que estamos haciendo con el Ejecutivo y con los demás poderes para llevarle un poco más de tranquilidad a algunas personas que andan por allí todavía un tanto desesperadas porque dicen que no ven acciones concretas. En el tema económico, ¿qué mensaje le dejas tú al pueblo de Venezuela? Un ejemplo que a mí me conmovió realmente. Hace apenas unos días yo estaba en un sitio y se me acerca un joven. Y yo dije, bueno, ¿qué irá a decirme? Y vino fue a darme las gracias. Me dijo, gracias. Porque desde que llegó la constituyente yo pude retomar mi trabajo. Durante la guarimba no había posibilidad de que las personas pudiesen llegar a su centro de trabajo. Se les impedía el derecho al trabajo. De tal forma que la paz que trajo la constituyente también trajo
la tranquilidad política y social necesaria para la tranquilidad económica, para que las fuerzas económicas puedan desarrollarse en un ambiente de confianza. Ahora, ese ambiente de confianza tiene ahorita la constituyente que procurar, junto al presidente Nicolás Maduro, que procurar el equilibrio económico, buscar nuevamente el reequilibrio económico, así como la constituyente ha venido construyendo el reequilibrio político que se había roto con la llegada de la oposición venezolana al Parlamento, bueno, que llegaron al Parlamento no a legislar, sino simplemente a desestabilizar la República, a atentar contra el gobierno constitucional y legítimo del presidente. De igual forma debemos tumbar a Maduro, de igual forma debemos reconstruir el equilibrio económico que ha sido perforado por fuerzas externas y obviamente por aliados locales. Bueno, hacia eso está dirigido la labor de la constituyente. Lo primero, lo estratégico programático, como lo decía el comandante Chávez al inicio, la construcción de un nuevo modelo social y económico que rompa con el rentismo petrolero. Y el presidente Maduro presentó en la constituyente una propuesta de 8 leyes dirigidas justamente a ir edificando ese modelo que rompa con el rentismo petrolero. Hoy aprobamos la primera de esas leyes. Muy importante, la Venezuela que permita ir por el camino de la Venezuela potencia agrícola. Decíamos, Venezuela tiene 33 millones de hectáreas cultivables y solamente cultivamos 4 millones. Hagamos un ejercicio. Si nosotros hubiésemos desarrollado la agricultura en Venezuela que permitiese la soberanía agroalimentaria, imaginemos que en momentos de precios bajos del petróleo, si tuviésemos diversificada la economía, por ejemplo, en el área agrícola, no nos hubiese impactado tanto a nivel de los ingresos y del presupuesto nacional para la inversión social. Entonces sí tiene un sentido el objetivo programático para lo cual se convocó a la constituyente y en lo cual se está trabajando. Pero además, yo lo decía hace pocos días, la economía se tiene que ver como un todo. Y en este caso, tenemos que entenderla que la economía está siendo utilizada como herramienta política para derrocar al pueblo de Venezuela, para atacar y agredir al pueblo de Venezuela. Y solamente conformando y consolidando una gran fuerza política, nosotros vamos a poder desarrollar una economía diversificada y sustentable. Lo estamos viendo, y el pueblo de Venezuela lo va a ver también. Apenas con la victoria que obtuvimos, la gran victoria que obtuvimos el 15 de octubre con 18 gobernaciones, ya hay muchos capitales que se habían incorporado a la guerra económica que empiezan a decir, bueno, mejor no meternos en política y vayamos a la economía en Venezuela. Así que la constituyente sí tiene un gran sentido y tuvo un gran sentido y va a tener además un gran sentido en lo estratégico. No hay que desesperarse porque hay campañas que no tienen que ver con la crítica, hay campañas desde el exterior que buscan justamente la desesperación y la explosión de nuestro pueblo. Pero vamos por el camino correcto, dando pasos firmes, siendo muy contundentes con el poder de la constituyente para proteger al pueblo de Venezuela. Así es, no, que nadie tenga dudas, estamos venciendo y vamos a vencer. Gracias, Delcy, por estar aquí con nosotros. Terminamos este segundo segmento. Vamos a un corte para ir al segmento maravilloso que sabemos mucha gente está esperando. Amor con amor se paga. Ya venimos.